vamos a empezar haciendo una función parametrizable. Es decir, imaginemos que tengo que arrancar varias máquinas, que son todas iguales. Es decir, tengo un sistema con 10 bombas iguales y quiero pues su marcha paro y su temporización. Bueno, en este caso no vamos a poner temporización. Quiero poner, tengo que programar 10 veces la misma cosa. ¿Qué hago? ¿Meto 10 trocitos de programa? No, hago un bloque de función y lo llamo 10 veces. Y además lo hacemos con plantilla, de tal forma que lo pueda parametrizar desde fuera. Cada vez que llame al bloque de función, le voy a decir qué direcciones ocupa. Es decir, algo de este tipo. Genero la FC. Y así ya vamos introduciendo un poquito la programación. Las instrucciones de programación las tenemos aquí. Tengo ahí arriba las favoritas. Después tengo las instrucciones básicas, las típicas operaciones lógicas, temporizadores, contadores, comparación, transferencia, conversión, etcétera. Lo que serían las funciones avanzadas, fecha, hora, control de alarmas, diagnósticos. Las de tecnología, PID, motion control, control de contadores de alta velocidad, funciones de comunicación y los paquetes opcionales. En principio de estos no tenemos ninguno. Vamos a hacer un programa complejo, no voy a necesitar ni una función. Quiero que este bloque sea parametrizable, es decir, lo que voy a hacer es definir unas áreas de entradas y salidas. Voy a definir una variable de entrada, que puede ser, por ejemplo, marcha, que va a ser de tipo bool, un booleano, un 0, un 1. Voy a definir otra de entrada también que sea el paro, es decir, ahí es donde van a estar conectados mi marcha y mi paro. Y después voy a tener otras variables de salida, que pueden ser, por ejemplo, pues el KM, y también de tipo bool. Y por ejemplo vamos a definir pues alarma. ¿Alguna más? Pues a lo mejor, por ejemplo, pues emergencia o térmico, que me dispare la alarma. Pues nada, una vez que he definido ahí mis variables, las que voy a utilizar dentro de este bloque de función, esto solamente si lo quiero hacer parametrizable. Si lo quiero hacer que cada vez que lo inserte le diga cuál es la marcha del motor 1, cuál es la marcha del motor 2, cada vez que lo inserte me va a pedir que le rellene esas patillas. Muy bien, pues entonces si pulso marcha, y no está activo el paro, ni ha saltado la emergencia o el térmico, entonces que se me active el contactor. Como veis, pongo el KM y me sale. Esto no es una dirección concreta, esto es una dirección que va a ir variando y cuando inserte el bloque le voy a decir qué dirección es. Es una plantilla de bloque. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues enclavarlo. Perdón, no. Lo enclavo con KM. Esto me va a dar un pequeño problema, porque veis que se me pone en amarillo, y eso es porque KM lo he definido como como salida, y ahí lo estoy utilizando, lo estoy leyendo como entrada. Eso no da un error, simplemente te da la advertencia: oye, que esto es una, me lo has definido como salida y me lo estás leyendo como entrada. En principio no tiene mayor problema. Si sois puristas, pues podéis utilizar, por ejemplo, una marca. Definís una variable de marca ahí y en vez de usar el KM la ponéis en paralelo, que también active la, que cuando esté KM también active la marca, y enclaváis con la marca en vez de con el KM. Y si no, lo dejáis así, que va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Y cuando no esté el térmico, pues entonces hemos definido las marcas de ciclo, pues aquí hay que sabérselas, pues el M200 lo he puesto en el byte 255,
el M255.5, que es el buy de marcas de un segundo on, medio segundo on, medio segundo off. Y veis que aquí ya, como he utilizado una marca global, ya directamente me ha puesto su etiqueta. Porque Tia Portal siempre va a trabajar con las etiquetas. Siempre va a trabajar con el símbolo. En Step 7 no me hubiera puesto nada, hubiera dejado simplemente la marca y ya está. Ahí sí, por ejemplo, no me gusta que ponga tag 1 y quiero que ponga otra cosa, pues le digo cambiar nombre de variable y, por ejemplo, le digo pulsos o reloj de 0,5 hercios o lo que de un hercio, el que sea. Le cambio el nombre y ya me sale ahí el pulsos. Y entonces ya me activa la emergencia, como lo había llamado, alarma. Alarma. Ya he definido el bloque. Entonces ahora me voy al OB1 y simplemente lo arrastro para llamarlo. Cuando lo pongo, vemos que me aparecen ya para que ponga las direcciones. Por ejemplo, marcha, quiero que sea el I-124.0. Otra diferencia, por ejemplo, es que en Step 7, por defecto, la nomenclatura era la alemana, es decir, las entradas eran es y las salidas eran as. En Step 7, digo, en Tia Portal ya por defecto usa la nomenclatura IEC en inglés y las entradas son is y las salidas son qs. Entonces ahí sería la I-124.0. De todas formas, si le pongo la E-124.1, veis que me la coge también. Es muy listo. Pues sabe que la gente está habituada a las E's y a las A's y el solito te cambia la E por la input sin mayor problema. Y el térmico, por ejemplo, el I-124.7. Y el KM, pues por ejemplo, pues la Q124.0 y la Q124.1. Y ya estaría mi bloque de función. Para comprobar que funciona correctamente, lo llamamos dos veces. Por ejemplo, vamos a llamarlo otra vez y aquí lo vamos a completar pues con la I125.0, la I125.1, la I125.7, la Q125.0 y la Q125.1. Y ya estaría el programa hecho. Siempre compilamos y guardamos. Y ahora se me ha olvidado hacer antes una cosa. Vale, no compilé el bloque, entonces me da ahí un problema de compilación. Vamos a compilarlo. Ya está correcto. Y ahora el OB1, si lo compilamos otra vez, ya está correcto. Siempre compilar. Y si Pilar no está, pues con Lucía, con la que haya disponible. Compilar y guardar. No me va a dejar probablemente cargarlo, porque no le he cargado antes el cable MPI, y entonces puede que no lo encuentre. Ahora lo vemos. No, ¿vale? Uno de los problemas también es que tenemos los equipos congelados, entonces lo congelamos sin haberle cargado el driver del MPI. Entonces no reconoce el driver, lo que voy a hacer es guardar el proyecto y tengo que reiniciar Tia Portal. Ya ha cargado el interfaz. Si no, nos vamos a propiedades, panel de control. Lo que tenemos que configurarle es el interface PGPC y decirle que para este tipo de comunicación vamos por PC Adapter Auto, que es el conversor a 485. Eso normalmente, si le conectáis el cable antes de arrancar Tia Portal, os lo reconocerá. Pero si no, cerráis Tia Portal, le ajustáis el interface a PC Adapter Auto y ya en principio
os dejará transferir. Ahora que ya lo tengo conectado el cable, selecciono MPI, ahí es el que quiero, el PEZ adapter, que ya me aparece. De ahí inicia la búsqueda. Me aparece un PLC ahí conectado con la dirección de MPI 2. Esa es la dirección de MPI que tiene el PLC. Si este equipo, por ejemplo, se hubiera utilizado en una práctica de redes, a lo mejor ahora tenía la dirección de MPI 7. Pues ahora, cuando le haga la carga, ¿qué va a cargar? Esta dirección de MPI, la que yo haya definido en mi proyecto. Vale, pues entonces le hacemos la carga. En este caso sí tiene la 2. No quiero guardar los ajustes de interfaz. Le decimos que cargue y que haga un rearranque completo. Vamos a vigilar el programa y vamos a ver qué es lo que... Ahí se conecta online y ahí tengo los dos bloques. Voy a reducir el tamaño para que se vea bien. Y vemos ahí cómo tengo esos dos bits de alarma que están parpadeando. Si voy al PLC veo que están parpadeando, y eso simplemente porque es, pues porque ha saltado el térmico. Activo el 7, ese ya ha desaparecido, y el 125.7, el otro también ha desaparecido. El parpadeo ahora ya están fijos. Activo el paro, que es el 124.1 y el 125.1. Ahí tengo los paros activos. Y entonces, con un pulso del 124.0 arranca el primer motor, y con un pulso del 124.1 arranca el segundo. Con un pulso en el paro, ahí se para. O si hiciera saltar la alarma, en este caso, pues se pararía y quedaría parpadeante.